Hoy vamos a aprender cómo tostar pistachos en casa. Y antes de empezar a ver cómo los vamos a tostar, les quería mostrar cómo se miran. Estos son unos pistachos ya pelados, pero aquí tengo cómo venían de la huerta. Yo los traje de la huerta donde andaba trabajando, que por cierto, en mi canal pueden encontrar un video de los árboles de pistachos. Y ahí van a mirar cómo son y van a conocer un poquito más de la historia y del árbol, del tipo de árbol donde crecen estos frutos. Ya ven que son muy caros. Pude traer estos poquitos y los estoy pelando para que ahorita los aprendamos a tostarlos. Para mí va a ser la primera vez que los voy a hacer, así que vamos a ver qué tal queda. Primero los estoy pelando, estoy quitándoles la corteza que viene. Aquí pueden ver cómo es. Mira, lo abres y aquí ya viene el pistacho. Hay unos que no se les ve nada de poquito abierto, a ver cómo batallamos para comerlos, pero algunos sí vienen ya más aquí, tienen esto abierto. Entonces voy a continuar quitándoles la cascarita a todos estos para ahorita enseñarles el proceso de cómo yo voy a hacer para tostarlos. Sigan mirando el video, por favor. Para iniciar el proceso de cómo tostar nuestros pistachos, lo primero que vamos a hacer es poner en un recipiente agua simple y le vamos a agregar sal a nuestra agua. Al gusto. Después que tenemos agua simple, vamos a poner los pistachos. Los vamos a vaciar y que queden así completamente cubiertos con el agua. Y ahí los vamos a dejar remojando por aproximadamente 30 minutos. No le puse nada de aceite, nada, así es natural. Lo vamos a empezar a estar moviendo poco a poco, moviendo, así hasta que estén cocinaditos. Así los vamos a estar moviendo, van a ver que sale un poco de humo. Un puro jugo de limón, no tiene nada de agua, ni aceite, grasas, nada, solo puro jugo de limón. Cuando vean que se seque un poquito, pueden agregarle, y aún no estén a la medida que ustedes los quieren cocinar, pueden irle agregando otro poquito de jugo de limón para que no empiece a salir humo y se empiece a quemar. Hacen esto a fuego muy lento, recuerden. Así es como van quedando nuestros pistachos, ya casi están listos
Pues les quiero decir que el proceso no fue tan rápido, fue tardado, tardé como 2 horas. Yo pienso que porque estos pistachos son recién cortados del árbol, entonces están pues naturalmente frescos. Por lo mismo duraron tanto en cocinarse. Pero ya si ustedes tienen pistachos o les recomendaría que los pongan primero a secar en el sol un poco más para que lo de adentro, lo que se come, esté más seco y así tarde menos tiempo en cocinarse. Pues por último, como ven, estoy exprimiendo un limón y le voy a poner a mis pistachos, tajín o cualquier chilito que ustedes le quieran poner. Este no está tan picoso como para los niños, así que le voy a poner un poco. Luego lo voy a revolver. Ya nada más un poquito y ya casi ya estos ya están listos. Pues es cuestión de tener mucha paciencia y no fue necesario estarlo mueve. No se imaginen eso. Solo los tenía fuego muy, muy lento y de vez en cuando pues los volteaba. Pues ya casi están listos. Así es como queda. Ya nada más poner la película que vamos a ver y a comer pistachos. Ya están listos los pistachos y ya los va a probar. Están un poco calientes. Trata de agarrar de los que estén más fácil de abrir para ti. Esos. Para que ella nos diga qué tal, qué le parecen. Están calientes, no esperamos a que se fríen. Les recomiendo que esperen a que primero estén fríos antes de probarlos, antes de comerlos. A ver, Giselle, ¿qué tal están? ¿Ricos? Hasta ella ya tiene una bolsita. Enséñale la bolsita. ¿Qué vas a hacer con ella? Voy a ir a mis amigas. Y vas a llevar pistachos. Ah, sí. Mira qué bonito. Bueno, despídete, Giselle. Bye. Gracias por ver nuestro video y espero que les guste y preparen esos pistachos. Saludos a todos, suscríbanse y dennos un like. Bye. Bye.